Pero por suerte, mi padre no era solo un cretino intolerante. También era un narcisista. Nunca pensó que fuera a morirse, ni siquiera cuando se fue haciendo mayor o cuando se puso enfermo. Así que nunca hizo testamento. Ay, ay, ay. Cuando por fin dejó este mundo, yo me convertí en un hombre extremadamente rico, Javier. Y la primera cosa que hice fue comprar estas tierras en Andalucía, donde ahora cultivo cientos de acres del mismo aceite de oliva que mi mamá y yo disfrutábamos. Y aunque mis otras obligaciones me tienen de viaje la mayor parte del tiempo, esta tierra es lo único que me importa. Esta tierra es mi historia y es la historia de mi madre. Y es por esto que la aceituna significa tanto para mí.